Beto jalojo el edwak don bim de loxek ded malco es mayon oja sole holda acted lo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Oh Altísimo Señor Jesucristo, que trasciendes todo entendimiento y no tienes ni principio ni fin. Tú que enviaste a tu ángel para disipar la duda del justo José, confírmanos en tu verdad y danos tu salvación. Preserva nuestra fe de toda duda, a fin de confesar tu glorioso nacimiento y honrar a tu Madre Purísima y al justo José, para glorificarte y darte gracias a ti, a tu Padre y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. La paz sea con la Iglesia y con sus hijos e hijas. Gloria, adoración y acción de gracias al Padre que se manifestó en sueños enviando a su ángel al justo José, al Hijo glorioso que se encarnó en el vientre de la Virgen Purísima y al Espíritu Santo que proclamó el misterio de la concepción de la Virgen Santa, al bueno que es digno de gloria y honor en esta festividad y todos los días de nuestra vida, ahora y por los siglos. Gloria a ti, oh Cristo, Dios nuestro, que elegiste para ti una madre, la más santa entre todas las mujeres, y que a su esposo, el justo José, en un sueño le manifestaste el misterio, colmándolo de paz. Al celebrar hoy la memoria de tu revelación divina, clamamos diciendo: ¡qué admirable revelación divina que recibió el justo José, disipando de él toda duda! ¡Qué admirable revelación divina que alegró a todo creyente! ¡Qué admirable revelación divina que retiró toda sospecha acerca de la más pura de las vírgenes! Te imploramos ahora, Dios nuestro, con el aroma de este incienso y por la intercesión de María, tu madre, y de José, tu elegido, que permitas que esta festividad sirva para nuestra salvación. Que el pecador se santifique, que la tristeza se disipe, que las dudas dejen de existir, que los que están lejos vuelvan y que los que están cerca sean protegidos. Así, la Iglesia y la paz reinarán en el mundo, la unión y el amor gobernarán en los corazones y nuestros difuntos descansarán las moradas de la felicidad. Gloria y acción de gracias a ti, a tu Padre y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos.
Oh deliciosa fragancia cuyo aroma llena todo el universo. Oh tú, que disipaste la duda del corazón de José y revelaste la verdad sobre la concepción de la Virgen María, acepta nuestras oraciones y nuestro incienso, alegra nuestras almas y da descanso a nuestros difuntos, para que te glorifiquemos y te demos gracias a ti, a tu Padre y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Kadeshad hayel tono, kadeshad lomo yuto. Kadeshad aloho, kadeshad hayel tono, kadeshad lomo yuto. Kadeshad aloho, kadeshad hayel tono, kadeshad lomo yuto. Oh Dios santo e inmortal, santifica nuestras mentes y purifica nuestras conciencias, a fin de alabarte dignamente y escuchar tus santas escrituras. A ti sea la gloria por los siglos. Lectura de la carta a los Efesios. Dígnate bendecir, Padre. Dios esté en tus labios, en tu mente y en tu corazón para que proclames dignamente la palabra de Dios. Y esta bendición esté sobre aquellos quienes te escuchan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, por eso yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. Ya habrán oído que Dios me concedió el encargo de administrar su gracia en favor suyo. Pues mediante una revelación se me dio a conocer el misterio como brevemente lo he descrito antes. Por su lectura pueden captar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos, miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio.
del cual he sido constituido servidor según el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada por su fuerza poderosa. A mí, el menor de todos los santos, me ha sido otorgada esta gracia: anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo e iluminar a todos acerca del cumplimiento del misterio que durante siglos estuvo escondido en Dios, el Creador de todas las cosas, para dar a conocer ahora a los principados y a las potestades en los cielos las múltiples formas de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia, conforme al plan eterno que ha realizado por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos la segura confianza de llegar a Dios mediante la fe en Él. Por ello pido que no se desanimen a causa de mis tribulaciones por ustedes. Ellas son su gloria. Gloria a Dios por siempre. Sea con ustedes. Y escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor Jesucristo según decía el apóstol: la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponer la infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y, sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esta es la verdad, la paz sea con ustedes. En este domingo, el Adviento, meditamos en la revelación que recibe San José. Él era el prometido de María, la cual, antes de empezar a estar ellos juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, realizando una antigua profecía, lo recordarán en Isaías 7, se hace hombre en el seno de una virgen. Y ese misterio manifiesta a la vez el amor, la sabiduría y el poder de Dios a favor de la humanidad herida por el pecado. San José se presenta como hombre justo, así lo hemos escuchado hoy en el Evangelio, fiel a la ley de Dios, disponible a cumplir su voluntad. Por eso entra en el misterio de la encarnación después de que un ángel del Señor, apareciéndosele en sueños, le anuncia: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Abandonando el pensamiento de repudiar en secreto a María, la toma consigo, porque ahora sus ojos ven en ella la obra de Dios. San Ambrosio comenta que en José se dio la amabilidad y la figura del justo para hacer más digna su calidad de testigo. No había él podido contaminar el cuerpo del Espíritu Santo, la Madre del Señor, el seno fecundo por el misterio. A pesar de haber experimentado turbación, tuvo miedo, José actúa como le había ordenado el ángel del Señor, seguro de hacer lo que debía, también poniendo el nombre de Jesús a ese niño que rige todo el universo. Y con ello,
Él se inserta en el grupo de los servidores humildes y fieles, parecido a los ángeles y a los profetas, parecido a los mártires y a los apóstoles, como cantan tantos antiguos himnos orientales. San José anuncia los prodigios del Señor, dando testimonio de la virginidad de María, de la acción gratuita de Dios y custodiando al Hijo de Dios durante su vida terrena. Veneremos, por tanto, al Padre legal de Jesús, porque en él se perfila el hombre nuevo al que todos y cada uno de nosotros estamos llamados. Porque él mira con fe y valentía el futuro, no sigue su propio proyecto, sino que se confía totalmente a la infinita misericordia de aquel que realiza las profecías y abre el tiempo de la salvación, el Kairos, el tiempo de Dios, que viene precisamente para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida nueva. Que nuestra vida se adhiera cada vez más a la persona de Jesús, como lo hizo San José, precisamente porque el que es la palabra, el verbo, asume él mismo un cuerpo, se encarna, viene de Dios como hombre y atrae así toda la existencia humana, la lleva al interior de la palabra de Dios. Invoquemos con confianza a la Virgen María, la llena de gracia, adornada de Dios, para que en la Navidad, ya inminente, faltan 15 días, nuestros ojos se abran y vean a Jesús y el corazón se alegre en este admirable encuentro de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios, Amen.
Nos podemos sentar, página número 23. Señor Dios omnipotente, que aceptaste los sacrificios de nuestros padres, acepta ahora las ofrendas que te presentan estos siervos tuyos como prenda de su amor por tu santo nombre. Derrama sobre ellos tus bendiciones espirituales y dales a cambio de estas ofrendas efímeras la vida eterna y la posesión de tu reino. A la memoria de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, y su plan de salvación por nosotros, y al hacer estas ofrendas aquí presentes, recordamos a todos los que han complacido al Señor desde Adán hasta hoy, especialmente a la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, a San Charbel, a San José. Acuérdate, Señor, de nuestros padres, hermanos y hermanas, vivos y difuntos, hijos de la Santa Iglesia, en particular de aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio. En este momento de silencio vamos a pedirle a Dios por sus necesidades. Recen, pidan, que Dios nos escucha. Acuérdate también, Señor, de todos los que comparten hoy con nosotros esta Eucaristía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Dios de paz y Señor de todo sosiego, concédenos un soplo de tu amor que nos permita abrazarnos unos a otros con el sincero ósculo de la paz, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Paz a ti, oh altar de Dios. Paz a los santos misterios colocados sobre ti. Paz a ustedes, oh ministros del Espíritu Santo. Cada uno dé la paz a su prójimo con el amor y lealtad que agradan al Señor. El amor de Dios Padre, la gracia del Hijo Unigénito y la comunión y efusión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, por siempre. Levantemos los pensamientos, las mentes y los corazones. Demos gracias al Señor con temor y adorémosle con humildad. En verdad es digno y justo glorificarte, oh Dios, creador de todos los seres, en el cielo y en la tierra. Con los coros de los ángeles y arcángeles
te glorificamos y con voces de alabanza proclamamos. Santo, santo, santo eres tú, Señor, lleno de misericordia. Por amor a nosotros enviaste a tu Hijo al mundo y se encarnó de Santa María Virgen para nuestra salvación. دحلف ايكون وحلف ساقيه
Y él pues les mandó y les advirtió diciendo: cada vez que celebran estos misterios, realizan mi muerte, conmemoran mi resurrección, hasta que yo vuelva. Señor, tu venida salvadora y esperamos tu segunda venida. Glorificamos tu majestad y te imploramos. No nos entregues al fuego y al llanto aquel día cuando juzgues a los justos y a los pecadores. Antes bien ten piedad de nosotros, perdónanos y ven en nuestra ayuda. Por ello tu iglesia y tu rebaño imploran a través de ti y contigo a tu Padre diciendo: nosotros, Señor, tus hijos pecadores que hemos recibido tus dones, te damos gracias con ellos y por ellos. Señor, ten piedad y envía desde el cielo tu Espíritu vivificador para posarse sobre esta oblación. Nos ayude y nos perdone. Anin murió, unitimo rujor, hayo cadejo, una guena la inual, curvo.
Participan de estos misterios sean sanados de las heridas del alma y del cuerpo y alcancen el perdón de los pecados y la vida por los siglos. Acepta, Señor Dios, nuestras súplicas y peticiones por nuestros verdaderos pastores, Francisco, Papa de Roma, Bechara Pedro, nuestro patriarca de Antioquía, George Millet, nuestro obispo, junto con los sacerdotes, diáconos y ministros de tu Santa Iglesia. Te lo pedimos, Señor. Por los que se encomendaron a nuestras oraciones y por los que han deseado presentar ofrendas y no han podido, y por los que ayudan a tu Santa Iglesia, sé para ellos escudo y protección, pues tú eres el Salvador de todos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, que infundas en sus conciencias todo lo que pueda traer paz y tranquilidad a tu pueblo, para que sea libre de la envidia y de la enemistad. Te lo pedimos, Señor. Recuerda, Señor, a la Santa Virgen María, a los profetas, apóstoles, mártires y confesores, a San Charbel, a San José y a todos los santos. Haz que seamos dignos de compartir su heredad. Te lo pedimos, Señor. Vamos a guardar silencio para que aprovechen ustedes para pedirle a Dios en sus necesidades. Somos hombres y mujeres de fe. Sabemos que en la Iglesia Católica se hace presente el Verbo de Dios en Eucaristía. Es el Dios con nosotros. Lo tenemos frente a nuestra vista. Aprovechémoslo, pidámosle, recemos. Demos gracias, pidamos perdón, adoremos. Te lo pedimos, Señor, por todos los fieles difuntos, especialmente por José Carlos Sánchez, en su segundo aniversario, que duermen con tu esperanza y anhelan oír tu voz llamándoles a la vida. Acepta este sacrificio en sufragio suyo y dales descanso en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Que tu santo nombre sea glorificado en nosotros y en todas las cosas, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de tu Espíritu Santo vivificante, ahora y por los siglos. Amén.
las misericordias de Dios Padre y de nuestro Salvador Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo estén siempre con nosotros y con todos ustedes. Dios Padre, consolador y fortaleza de nuestra debilidad, te rogamos nos purifiques de todo pecado y aceptes nuestras ofrendas para que, juntos, proclamemos a una voz y oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, a la tentación, Señor, pues no tenemos la fuerza de soportarla. Antes bien, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Bendice, Señor, a tus siervos y adoradores que se postran ante ti en cuerpo y alma. Te imploramos los hagas dignos de tu compasión y del perdón de sus faltas, pues tú eres todopoderoso y rico en misericordia, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. La gracia de la Santísima Trinidad, eterna y consubstancial, esté siempre con ustedes. Los santos misterios se dan a los santos, en toda su perfección, pureza y santidad.
Este es el cáliz que preparó nuestro Señor en la cruz. Acérquense, oh mortales, y beban de él para la remisión de los pecados.
Te glorificamos y te damos gracias, Señor, por darnos a comer tu cuerpo y beber tu sangre. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Te confesamos, Señor Dios, y te damos gracias por los dones que, aunque indignos, nos has concedido. No nos avergüences de nuestros pecados, sino ven en nuestra ayuda y líbranos del poder del maligno. A ti la gloria y la acción de gracias, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Extiende tu diestra, Señor, y bendice a tu pueblo. Protégelo por tu cruz y sea para él escudo y refugio contra los enemigos. Perfeccionalo con la abundancia de tus bendiciones, para que te glorifiquemos y te demos gracias en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amados hermanos y hermanas, vayan en paz, nutridos con la gracia y la misericordia, y con el alimento y las bendiciones que han recibido el altar clemente del Señor. La bendición de la Santísima Trinidad les acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios a quien sea la gloria, ahora y por los siglos. Queda en paz su santo altar, espero volver a ti en paz. Que este don que he recibido de ti perdone mis pecados y me prepare para presentarme sin mancha delante del trono de Cristo. No sé si volveré a ti de nuevo para ofrecer el sacrificio otra vez. Protégeme, Señor, y protege también a tu santa iglesia para que sea el camino de la salvación y la luz del mundo. Les recuerdo que mañana es la solemnidad de la Virgen de Guadalupe. Es día de precepto, obliga a la misa. Pero como en esta ocasión cayó el lunes, los que vengan a misa hoy, a partir de las 12, esta fue la primera misa, ya se cumple con el precepto, o sea, se cumple con la misa dominical y con la misa de mañana. Pero no me gustaría quedarme en el nivel del cumplir el precepto no, sino en el amor que le tenemos a la Santísima Virgen María, más nosotros, aquí en México, a la Virgen de Guadalupe. Mañana la misa será a las 6 de la tarde. Ustedes ya cumplieron con el precepto, pero pues qué bonito que vengan a felicitarla. Mañana 6 de la tarde, misa de la Virgen de Guadalupe. Si tienen familiares o amigos que fueron ayer por la tarde a misa o hoy por la mañana, sí háganles el recordatorio de que les obliga la misa. Que tengan muy feliz semana. Dios los bendiga.